La soledad es una emoción que forma parte de la experiencia humana, que se construye basada en sentimientos relacionados con la incomprensión, falta de apego con otras personas, la tristeza e inseguridad. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la soledad y sus implicaciones educativas para la comunidad universitaria. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, la doctora María Montero López Lena. Ella es licenciada, maestra y doctora en psicología por la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo definitivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología, con un postdoctorado en la School of Social Ecology de la Universidad de California. Y sus líneas de investigación son precisamente la soledad, espiritualidad y desarrollo socioemocional. Bienvenida, María. Gracias, Melchor, y gracias por la invitación. Siempre enriqueciendo el conocimiento en la universidad. Gracias. También nos acompaña la doctora Anabel de la Rosa Gómez. Ella es licenciada y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora titular B de tiempo completo en la licenciatura en psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Y es la coordinadora de educación a distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de la UNAM. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias por la invitación. Y por último, la maestra Alejandra López Montoya, y es profesora asociada a sede tiempo completo en la Facultad de Psicología. Es persona orientadora comunitaria para la prevención de la violencia de género y forma parte de la Estrategia Nacional para la Implementación del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OPS-OMS. Bienvenida, Alejandra. Gracias a todos y a todas por la invitación. Muy bien, pues la palabra soledad trae muchos significados para todos nosotros, porque todos la hemos experimentado, pero tiene una serie de aristas que han sido estudiadas académicamente a lo largo del último siglo, y tiene muchas implicaciones. Entonces, María, ¿a qué le llamamos actualmente soledad y si ha cambiado el sentido de la palabra en los últimos tiempos y por qué es necesario abordar este tema? Son tres aspectos y empezaré por el primero. ¿A qué le llamamos soledad? Técnicamente, la soledad es una experiencia subjetiva, que es el resultado de un desequilibrio entre el afecto que nosotros percibimos recibir y el afecto que nosotros deseamos percibir. El desequilibrio entre lo deseado y lo que percibimos es lo que produce esa sensación de abandono a veces, o a veces de aislamiento emocional. Eso es lo que técnicamente y a través del tiempo inicialmente se identificó. De hecho, un breviario rápido es que el primer source book on loneliness se editó en 1982. Hay una trayectoria importante del tema, pero en México nosotros nos adelantamos 20 años. Yo definí la soledad en 1999, porque fue mi tesis de doctorado, como un estresor que tiene un componente positivo, porque necesitamos de la soledad, ya platicaremos de eso, y un componente negativo, que es el más conocido, ese al que se refiere este desequilibrio. Hasta ahí lo dejo para que no en los demás. Gracias, María. Anabel, ¿algo más que agregarías? Sí, añadiría que, como comenta la doctora María Montero, es una percepción muy compleja, es un fenómeno complejo el que se aborda, y de esta forma está permeada por justo la percepción. Entonces, es complejo porque a veces podemos sentirnos solos, aún estando acompañados, y otras veces estamos en plena conciencia y decisión de que queremos esa soledad. De ahí esta complejidad en este concepto. Hay algunos autores que han definido y han caracterizado o categorizado la soledad en subtipos. Y existe soledad, la soledad por elección y la soledad por obligación. Y en ese sentido, la soledad por elección no tendría un componente o una connotación negativa, ¿no? Por el contrario, al ser una elección, pues presupone una condición de bienestar al querer estar solo o no estar en convivencia con otros. En cambio, la soledad obligada
es cuando no hay otra alternativa. Por ejemplo, lo que vivimos ahora en el confinamiento por COVID-19, en donde no había una elección de esta condición. Entonces, evidentemente, cuando es una obligación y estamos solos por obligación, pues hay una connotación ahí sí, negativa, que pudiera ser vista como una prohibición, ¿no? O como una restricción que nos permite la integración en un contexto específico, la convivencia en particular, y por supuesto que ahí sí hay indicadores pues de depresión, de angustia o de ansiedad. Hasta ahí lo dejaría. Gracias, Anabel. Alejandra. Sí, bueno, pues yo, al igual que las doctoras, pues justamente la soledad, pues también es esta parte de carencia voluntaria o involuntaria de compañía, ¿no? Y como bien decía la doctora Anabel, pues no podemos definir si es buena o mala, ¿no? Sino va a depender justamente del contexto en el cual lo estemos definiendo, ¿no? Si es una carencia voluntaria, pues cada quien decide. También esa parte de buscar esa soledad, de incluso esa individualidad, pero pues también puede estar acompañada de algunas acciones que no necesariamente contribuyen o que hacen sentir a la persona igual acompañada de una emoción, y quizá esa situación ya no sea tan natural o tan esperada, ¿no? Justamente, pues relacionada, por ejemplo, con la definición de salud que todos conocemos, pues justo nos dice, ¿no?, que es este bienestar físico, mental y social. Entonces, esta parte social, que incluso históricamente nos dimos cuenta que el estar acompañados también es una parte de supervivencia, ¿no?, ya que aquel que estaba solito pues moría. Y entonces creo que la soledad va a depender también del enfoque que le demos, del contexto en que lo estemos visualizando. Y yo creo que algo que nos puede ayudar a definirlo es si es voluntario o no, porque creo que si es voluntario puede ser incluso parte importante para la persona, parte que le ayuda a esa contribución, pero si ya tiene que ver igual acompañada con una emoción, no sé, de depresión, bueno, eso ya sería un indicador de salud mental, o tristeza, o incluso en las personas adultas mayores que sienten esa soledad porque igual están ante una situación, o en países, por ejemplo, de Japón, ¿no?, que sabemos que las personas adultas mayores tienen más esta prevalencia. Entonces creo que va a depender del contexto y de la situación en donde nosotros estemos identificando pues esta definición de soledad. Gracias, Alejandra. Sí, revisando la literatura, ¿qué tan frecuente es la soledad en la sociedad? Encuentro un montón de cifras, ¿no? Encuentro una revisión sistemática del British Medical Journal donde exploran la prevalencia de soledad en 113 países, y los números varían mucho, 15% más o menos, y algunos estudios van tan alto como hasta el 40% de la población en algún momento de su vida experimenta una soledad prolongada que pudiera tener consecuencias. Pero al final del día es, como sabemos, los seres humanos somos, decimos, animales sociales por naturaleza. Entonces tenemos esta necesidad de relaciones interpersonales duraderas, significativas, positivas, y en cierto sentido le tenemos miedo a la soledad. Es como esta necesidad de comer cuando se tiene hambre o de beber cuando se tiene sed. Pues María, ¿por qué es necesario abordar este tema actualmente en las universidades? ¿Alguna idea sobre esta pregunta? Sí, nada más voy a tomar un minuto para precisar exactamente el concepto de soledad. A lo que aludía en su momento Anabel es la clasificación de aislamiento. En psicología somos muy cuidadosos en los términos, porque nos tachan mucho de subjetivistas. Entonces, cuando nosotros estamos aislados, que fue esa referencia de la soledad obligada, no es que sea la soledad obligada. La soledad obligada responde a otras condiciones. Estamos aislados físicamente o socialmente. La soledad más desastrosa es la soledad acompañada. Cuando yo deseo un vínculo y no lo tengo, y está el objeto o sujeto del deseo enfrente de mí y no hay una respuesta. Esa experiencia de carencia afectiva debe ser afecto. Afecto es lo que produce la experiencia solitaria. Entonces, el aislamiento físico es eso, aislamiento. Hay un componente subjetivo que es la percepción, asociado a tres cosas. Uno, la socialización que tuvimos,
2, el contexto en el que nos encontramos, y 3, la etapa de vida por la que atravesamos. Entonces, dependiendo de esos 3 factores, la experiencia solitaria tendrá más o menos unas características, como bien dicen las colegas, más o menos complejas. Haciendo esa precisión de aislamiento físico, soledad como un desequilibrio afectivo y solitud, cuando lo buscamos y tenemos un control de esa interacción que requerimos como seres sociales, entonces tenemos 3 categorías vinculados con el fenómeno de soledad. Dicho esto, la relación que tiene la soledad ahora dentro del contexto universitario es tradicional, decíamos antes de iniciar en la clase, la sesión. perdón. Está bien. Somos tus alumnos. Sí, ¿verdad? Somos alumnos de vida, pero el punto es que esta tradición de estudiar la soledad empezó con el Sick Home. Cuando los muchachos salían de en Estados Unidos, salían de sus escenarios para irse a otro lugar, esa carencia del vínculo, nosotros necesitamos vínculos porque somos mamíferos, necesitamos que nos abracen, necesitamos que nos hablen bonito, no el romanticismo de la rosa, no, que nos digan que somos queribles, que nos hagan sentir que somos queribles, eso es la carencia que produce la experiencia solitaria negativa cuando no la tenemos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si no tenemos ese componente emocional, nuestro pensamiento está en 2 escenarios, lo que debe ser y lo que yo deseo. Entonces, el punto aquí es que necesitamos facilitar a los estudiantes un sentido de pertenencia, de seguridad y de afecto seguro. Hasta aquí lo voy a dejar porque tengo 13 minutos. Muy bien, gracias, María. Pues, Anabel, ¿algo más con lo que ya comentó María? Señalar que nuestra responsabilidad también como parte de las instituciones de educación superior y media superior, por supuesto que es la formación integral de las y los alumnos, pero también de los y las docentes, los profesores, ¿no? Que formamos parte de este sistema educativo. Y en ese sentido tenemos también la obligación, porque en muchos casos somos el segundo hogar o el segundo espacio, o en algunos hasta el primero, de socialización, en donde esta interacción entre el alumno y la alumna, entre los alumnos y los docentes, pues se puede propiciar la reflexión, pero también el moldeamiento de habilidades socioemocionales, socioafectivas, que por supuesto están permeando a este fenómeno de la soledad. Entonces, es parte también de nuestra responsabilidad como institución ser un espacio para que se propicie esta vinculación entre pares, pero también entre los docentes. Gracias, Anabel. Bueno, se nos termina el tiempo de este bloque. A continuación vamos a tener una pausa. Invitamos a la audiencia a contactarnos y a continuación les dejaremos algunos recursos sobre el tema. Regresamos.
Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre el tema de la soledad. Hay muchos autores que hablan de los efectos en la salud de la soledad, ¿no? Y algunos le equiparan su efecto en la mortalidad, inclusive mayor que el tabaquismo, mayor inclusive que la obesidad, y muchos lo consideran una epidemia de salud pública. Inclusive hay algunos países como Inglaterra que han designado, imagínense, el Ministerio de la Soledad para atender esta situación que se ve tan compleja, ¿no? Pues, Anabel, ¿cómo influye este fenómeno, esta tensión, esta aversión, esta discrepancia entre lo que quiere la persona y lo que percibe en el proceso educativo y social de nuestros estudiantes y de nuestros profesores también? Claro. Bueno, está documentado que la presencia social es un mediador, es una variable mediadora entre esta vinculación entre el docente y el alumno, independientemente de si es a través de la virtualidad o en la presencialidad, ¿no? Este modelo educativo. En ese sentido, la presencia social es una variable que justo permite esta socialización y permite que el alumno o la alumna logre una mejor adaptación al medio educativo. En ese sentido, se ha visto que los alumnos que a través de comunidades de aprendizaje, por ejemplo, comparten información, conviven, intercambian, posibilita su mejor adaptación, sobre todo en los primeros años y los semestres de la universidad y del bachillerato. Entonces, esto nos deja ver que la vinculación y la presencia social juega un papel fundamental en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es muy importante señalar que tenemos que partir de que la soledad, como se comentó hace un momento, no tiene una connotación negativa. Simplemente tenemos que ajustarla en el contexto, y en este caso en el contexto educativo, se ha visto que juega un papel muy importante. Es decir, se adapta mejor, se goza mejor de estos procesos educativos cuando se viven en compañía. Gracias, Anabel. Alejandra. Sí, pues yo siguiendo un poquito con este comentario, creo que es cierto, o sea, es ponernos a pensar qué tanto nos ayuda o no la soledad, ¿no? Y si vemos que más bien nos está haciendo tener estos pensamientos o estas acciones pensando en esta carencia que no tenemos, entonces es buen momento de realizar alguna situación. Y yo creo que estos conceptos también de poder ver a los estudiantes en un aspecto biopsicosocial influye sobre muchos factores, es decir, no solamente es un factor que va a incidir en esta situación. Y justamente en el salón de clases creo que hemos cambiado mucho la perspectiva de no solamente es el docente, ¿no?, quien se para frente a un grupo, sino que esta relación va formando esos vínculos, incluso no solamente en la parte académica, sino también por ahí dicen en estas competencias del saber ser o del ser. Entonces creo que eso es algo muy importante, que no necesariamente solamente está ligado a la parte del estudiantado, ¿no?, sino también al profesorado, porque también los académicos pueden estar cruzando por una situación e incluso pararse en este vínculo con sus grupos, con sus estudiantes, pues es algo que también puede promover estos vínculos y estas acciones de bienestar social que son indispensables. Y de tal forma que incluso estas acciones que se han promovido, por ejemplo, de acompañamiento por tutores, ¿no?, que justamente hacen este acompañamiento para que el estudiante no se sienta, bueno, lo voy a decir así, ya me corregirá la doctora Mari, que no se sienta solo en ese proceso académico, pero que no se reduce solamente a una parte académica, sino incluso en otras situaciones que puede estar presentando el estudiante, y que cómo a través de ese acompañamiento puede tener incluso un mejor bienestar dentro de lo académico, ¿no?, que no se reduce solo a ir a un salón de clases y sacar una buena calificación, sino que también tiene que ver con estos aspectos de autocuidado, comunitarios, que justamente van a contribuir en estos vínculos en donde el estudiante ya no va a tener esta carencia afectiva. Yo creo que nuestra universidad es muy rica en todas estas acciones que promueven justamente que el estudiante no se sienta en ese sentido con esa carencia afectiva, porque puede estar el docente, pero pueden estar sus compañeros, puede
estar él mismo si es que tiene esta situación de a veces alejarse o tener este aislamiento social, como decía la doctora, y que no necesariamente tiene que ser negativo, si le ayuda incluso a ser consciente de esa situación. Gracias, Alejandra. María. Pues yo, en psicología tenemos dos corrientes de aprendizaje. Nosotros, y en la vida en general, aprendemos de manera directa o vicariamente, observando. Cuando nosotros hablamos de un binomio estudiante-profesor, debemos considerar que no es que el profesor sepa todo, es otro modelo. Y entonces, para que el estudiante desarrolle sus habilidades ahora llamadas competencias, el profesor está comprometido a ser un buen modelo, y no en el ánimo romántico de ser el mejor profesor, el mejor docente, sino debería ser el maduro ser humano que aventaja en cierta manera experiencias de vida. Una experiencia de vida es cómo se enfrenta a la soledad. Es inescapable. Todos, dijo Mijuskovich, un filósofo. Desde el momento en el que el niño nace, experimenta la primera experiencia de soledad. Es un poco romántico, porque llora porque necesita respirar, no porque está diciendo, estoy dejando a mi madre. No, o sea, se ha documentado en la literatura especializada que los niños desde los 5 años identifican experiencias de soledad, esa de carencia, no la solitud que es la voluntaria, no el aislamiento que es el apartado físico, es la experiencia de soledad que es lo que quiere y lo que percibe. Ese desequilibrio desde los 5 años lo documentan. ¿Y por qué lo documentan a los 5 años? Porque ya manejan el lenguaje. En ese sentido, trayendo esta evidencia a nivel universitario, lo que yo propondría es alimentar la vida académica tan traída y llevada en nuestra hermosa universidad, pero poco instrumentada. Esta tertulia me parece algo extraordinario, buenísimo. ¿Por qué? Porque nos permite tener un foro de decir, pues yo creía que era eso. Ah, pues no, lo que tú creías estaba mal, porque ABCD, y aquí hay especialistas, aquí en México, estamos dispuestos a aclarar estos conceptos. En ese sentido, yo lo que propondría concretamente es que tanto profesores como alumnos construyeran conjuntamente, unos desde su expectativa de futuro, los estudiantes, y otros desde la experiencia del pasado, los profesores, esa vida, esa profesionalización que van a tener cada uno con sus historias, que realmente hubiera una vida social, cultural, afectiva, con todas sus precauciones, porque tenemos el harassment, ¿no? Y todas las ondas de ahora de acoso. Necesitamos crecer afectivamente. Eso es lo que nos está dejando la soledad como objeto de estudio. Necesitamos madurar afectivamente de tal manera que podamos decir, mirando a los ojos a los estudiantes, tú puedes y te demuestro por qué puedes. A, B, C, D. Y el estudiante sentir el apoyo, el modelo y la contundencia de un acompañamiento de alguien que sabe, ¿no? Y saben juntos. Así es. Gracias, María. Sí, es todo un tema, ¿no? Y pensando, lo que pasa es que la sociedad tiene, es decir, nuestra especie tiene esta percepción de las cosas, cuando escucha palabras las liga con una serie de estereotipos y de prejuicios. La palabra soledad en sí sola, a veces tiene este componente de estigmatización, de algo que les da vergüenza, algo que no debe de ser. ¿Por qué tan solo, ¿no? Se nos dice. Y en la universidad llegan los estudiantes, muchos de ellos, aquí que estamos en la Ciudad de México, muchos de nuestros estudiantes vienen de otros lugares y se enfrentan con que tienen que identificarse con un montón de personas que no forman parte de su círculo afectivo familiar o de amistades de donde vienen. Y en academia, ahorita que la escuchaba, en academia escuché una frase
en un congreso que decían, es que en academia se promueve que convivamos, que no seamos académicos solitarios, el llanero solitario, el lobo solitario. Y sin embargo estamos como, reitero, como escucho a un colega, estamos alone together, ¿no? Es decir, estamos juntos, pero estamos solos y no colaboramos precisamente por la manera como está construido el sistema de incentivos y recompensas en el desarrollo académico. Es todo un tema y como decían ustedes, mirar a los ojos a los estudiantes y enfrentar el reto no es trivial. Anabel, ¿algún comentario sobre esta cuestión de que ahora algunos estudios sugieren que la soledad ha incrementado, a pesar de que ahora somos muchos más seres humanos en el mundo y tenemos un montón de herramientas para comunicarnos? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estará aumentando la soledad como un fenómeno pues que afecte a nuestra sociedad, a las universidades? Yo creo que un fenómeno como el que vivimos, como la pandemia, por supuesto que fue un contexto aversivo. O sea, la pandemia como es gran estresor, como un estresor colectivo, por supuesto que trajo impactos. Ya se veía esta incidencia, ¿no?, en la afectación que puede traer la soledad, como ahora sí, como un indicador de salud pública, ¿no? De salud mental específicamente. Alejandra hace un momento comentaba que la soledad pudiera ser un, bueno, no lo dijo así, pero pudiera ser un predictor, ¿no?, o un factor de riesgo para la salud mental. Y en ese sentido, por supuesto que sí se ha visto que a partir de este gran estresor hemos tenido impacto en la salud mental, en la socialización, ¿no?, en qué forma nosotros nos vinculamos con el otro, con la otredad. Y en ese sentido sí ha habido un incremento pronunciado en la manifestación del fenómeno. O sea, creería que la manifestación sí está permeada por el fenómeno de la soledad. Gracias, Anabel. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo de este bloque, pero lo retomaremos en el siguiente, todo el impacto de la pandemia y en esta percepción de que a pesar de que somos más, nos sentimos más solos en ocasiones. En fin, profundizaremos sobre el tema en el siguiente bloque. A continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el asunto de la soledad que ha sido todo un tema, ¿no? Revisando de nuevo la base de datos de tesis de la UNAM, encontré que dentro de los cuales está la tesis, supongo, de María, hay 967 tesis sobre el tema de la soledad, que sí son bastantes, son cerca de un millar de un tema que requiere mucho de nuestro análisis. Pues, Alejandra, ¿cuál crees que es el rol de las tecnologías en la soledad de estudiantes y docentes, ahora que tenemos muchas más herramientas tecnológicas para mantenernos, entre comillas, conectados? Y pues regresando un poquito también al tema que comentó Anabel en el bloque anterior de la pandemia, ¿algún comentario sobre este punto? Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que como lo hemos estado mencionando a lo largo del programa, las acciones y las vías tecnológicas, pues evidentemente no son buenas, no son malas, sino va a ser en medida de qué uso le damos, ¿no? Yo creo que la pandemia justo nos dejó ese aprendizaje. Sin las herramientas tecnológicas no hubiéramos podido brindar clases, ¿no? No hubiéramos podido poder estar a la distancia con nuestras familias, ¿no?, ante esta situación que estuvimos viviendo. Por ejemplo, en el caso de la facultad, algo que nos dejó mucha experiencia es que a través de las plataformas no solamente pudimos el poder
Identificar riesgos a la salud, sino también poder brindar atención psicológica vía remota de manera tan efectiva como es la presencial. Sin embargo, creo que algo que hay que identificar es justo cuando la tecnología ya nos está haciendo sentirnos solos o estar ante una situación que no necesariamente está contribuyendo a este bienestar social y que justamente a veces pareciera ser que aunque estemos en muchas ocasiones los jóvenes, ¿no? En las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, a veces se dan cuenta que no necesariamente es una forma de interacción y que les hace sentir incluso carentes de ese afecto o de esas acciones, ¿no? Incluso bien nos dicen que a veces cuando entramos a unas redes sociales y vemos, ¿no? Como cosas muy positivas, nosotros empezamos con un sentimiento de soledad que no necesariamente es el deseado. Entonces yo creo que aquí es más bien en función de qué perspectiva le estamos dando a las tecnologías. Yo me atrevería a decir que más bien esta parte de soledad es que tanto está impidiendo mi ajuste como académico, como estudiante, como ¿no? familiar, etcétera. Y en función de eso tomar decisiones, porque creo que en el sentido de las tecnologías yo me atrevería a decir que más bien son una excelente herramienta si la sabemos utilizar. La pandemia nos dejó ese aprendizaje de no solamente acostumbrarnos y poder ver que podemos tener también incluso reuniones vía remota, ¿no? Donde por ahí escuchaba, bueno, a veces hasta somos más puntuales, ¿no? Quiere decir que hay algunas afectaciones cuando salimos de casa, del tráfico, ¿no? Es decir, yo creo que si le vemos el sentido del aporte que tienen las tecnologías, creo que la pandemia nos dejó ese mensaje de que son útiles sabiéndolos ocupar y que creo que llegaron para quedarse, pero que evidentemente si nosotros identificamos que estas tecnologías que a veces utilizamos más bien nos están haciendo percibir esa carencia afectiva o estas situaciones donde tal vez podemos incrementar, identificar y realizar un cambio porque quizá ya no están funcionando de manera natural como deberían de serlo, ¿no? Gracias, Alejandra. María. En 98, siglo pasado, salió en American Psychologist el primer reporte financiado por IBM, lo escribió Robert Kraft y colaboradores, sobre la paradoja del Internet. Y lo que evidenció ahí fue que la gente que utilizaba más Internet se reportaba más sola. Entonces, interesantemente, siglo pasado, final de década, estamos evidenciando que hay habilidades psicológicas que se enmascaran con el uso de las tecnologías. Y eso lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque un chico que es tímido y no tiene la presencialidad de los compañeros que le pueden empujar y que le dicen, ya deja de estar ahí aislado, vente, que lo traen sin que sea bullying, ¿no? Facilita que haya una integración y esa es la vida bonita del romanticismo de un estudiante de prepa, de licenciatura. Coincido con las colegas en que la pandemia nos evidenció la utilidad de la tecnología, pero todo con exceso es inadecuado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la especie de mamíferos. Necesitamos vínculo afectivo. Y si nosotros nos escudamos detrás de la pantalla, hacemos toda una realidad virtual de lo que debería, entre comillas, yo no estoy poniendo nada categórico, lo que nosotros suponemos que debería ser la vida normal de face to face. ¿Por qué? Pues porque todavía, aunque haya, con todo respeto digo, haya sexo virtual, pues no es lo mismo estar de frente que a través de la pantalla, ¿no? Entonces, ojo con estas potencialidades de la tecnología. Es más, yo metería un término que no lo hemos tratado y es muy importante, que es el transhumanismo. Estamos tan enamorados de la tecnología que estamos perdiendo nuestra naturaleza humana buscando la excelsitud de la eficiencia. Y debemos reflexionar en eso como seres humanos. Dentro de ese contexto, la soledad es una buena maestra. La soledad nos permite decir cuáles son nuestros recursos personales, sociales y también culturales.
No, la cultura japonesa es una cultura meditativa. Y en el 2000 abrieron el Ministerio de la Soledad. En el 2018 lo abrió, el primer país que abrió el Ministerio de la Soledad fue Inglaterra, porque por ese tiempo en la comunidad europea, todavía no salía el BRICS, reportaron que el 98% de las personas vivían solas. Había una confusión entre el aislamiento y la experiencia solitaria. Hoy sabemos que la gente mayor que se reporta solitaria no tiene buena adherencia terapéutica, tiene tendencia a la depresión, y entonces estamos identificando, como bien dicen las colegas, un riesgo. Aquellas personas que se sienten y que se reportan solas, hay que tenerlas con atención. ¿Por qué? Porque de eso a que caigan en episodios depresivos, hay un paso. Y de que haya una rumiación suicida, por ejemplo, en adolescencia, hay otro paso. Debemos prevenir. La soledad puede ser una maestra, pero la debemos conocer. Sí, recientemente veía en alguno de los periódicos internacionales las experiencias de las personas con inteligencia artificial, ¿no? Ya, bueno, inclusive en los programas de televisión, si recuerdan, en la serie esta de Big Bang Theory, uno de los personajes se enamora de Siri, del personaje virtual, que inclusive hasta le dan vida ahí con un artista, ¿no? Y hay películas del tema, pero ahora en el año 2023, la explosión de la inteligencia artificial de muy alto nivel está generando herramientas con las cuales las personas pueden tener un diálogo como si fuera con una persona. Y reitero, leía hoy en la mañana una noticia de un reportero que narra su experiencia como una experiencia bizarra y medio espeluznante, en el sentido de que el bot de inteligencia artificial de repente le dijo que lo amaba y que en realidad él no amaba a su esposa y que debía de dejarla, ¿no? Entonces de repente dices, caray, ¿con quién estoy hablando? No, mejor le apago, le pongo el switch de off o me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Y el reportero lo que estaba haciendo era explorar hasta dónde podía llegar a la interacción con inteligencia artificial para generar situaciones incómodas. En fin, es todo un tema, ¿no? Yo creo que a muy corto plazo, en estos siguientes años, el rol de la inteligencia artificial y la interacción de nosotros como especie con la tecnología se va a modificar radicalmente, mucho más allá de un software que se utilizaba hace muchos años, ¿no? En los 90, uno que se llamaba Eliza, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, que uno le hacía preguntas y contestaba como el típico psicólogo, ¿no? ¿Y qué piensas de eso? Y, en fin, bueno, no voy a entrar en ese punto más, porque se nos termina el tiempo. A continuación vamos a escuchar a una especialista de Chile sobre qué consejos podemos dar a la comunidad estudiantil y docente para comprender el papel de la soledad en sus vidas. Tal como dice, no sé si la conocerán ustedes más jóvenes, una canción de Roberto Carlos, Un millón de amigos. Uno tiene a través de las redes sociales un millón de contactos, pero no un millón de amigos, porque los amigos, en Chile decimos los amigos del alma, de esos que puede pasar tiempo que tú no te ves, pero te miras a los ojos como que el tiempo no hubiera pasado. Esos amigos que se llaman personas significativas, nos sobrarían dedos de una mano para decir quiénes son. Entonces, en ese contexto, teniendo claro eso, yo diría que una de las primeras sugerencias, más bien que consejo, es ver qué está causando esta percepción de que me siento solo, a pesar de poder estar rodeado de un montón de gente. ¿Qué es lo que me lo está provocando? Una segunda sugerencia sería el poder identificar qué factores protectores ante esta situación yo tengo. ¿Y qué factores protectores? Por ejemplo, si tengo un proyecto de vida, si lo estoy consiguiendo o no. Si no lo estoy consiguiendo, ¿por qué? ¿Ya? Todos tenemos, dependiendo de las etapas de vida, proyectos de vida. En el caso de los estudiantes, yo siempre les digo, su primer proyecto de vida inmediato es aprobar las asignaturas que me van a permitir pasar de nivel. Junto con eso también
ver cómo está la autoestima, es decir, cuánto me siento o me quiero yo misma, y si siento que no está muy fuerte, también buscar las razones del por qué. También ubicar los factores de riesgo, es decir, qué me está provocando esta sensación de soledad. Y en los jóvenes se describe mucho que un factor desencadenante de la soledad es la ansiedad. Es una ansiedad que generalmente es provocada por la dificultad para enfrentar retos nuevos. Un reto nuevo como fue el aprender a estar solo. Lo otro que pasó también con los jóvenes, que es una sugerencia que también hacemos con las personas mayores cuando han jubilado, es que tenemos que aprender a distribuir el tiempo. Entre tiempo de ocio, tiempo de trabajo, tiempo de estudio, como hacernos un mapa de cómo yo ocupo las horas en que estoy hábil, digamos, no que la que estoy durmiendo, porque a veces el vacío de tiempo, esto de no tener nada que hacer y no saber cómo llenar esos vacíos de tiempo, también en algunos jóvenes podría generar ansiedad y esa ansiedad llevarte a sentirte solo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la soledad y, como decíamos al principio, este fenómeno que se experimenta cuando hay una discrepancia entre las relaciones interpersonales que uno desea tener con las que uno percibe que tiene realmente. Y aquí parte de la clave es realmente qué tipo de relaciones deseamos tener, como ya comentaron ustedes a lo largo del programa. Y sí es importante estar solo para muchas cosas como aprender, la cuestión de la creatividad, reflexión, formación de identidad, para concentrarnos, para pensar, etcétera, etcétera. Pues, María, ¿algunas reflexiones o recomendaciones finales después de todo lo que se ha dicho? Pues yo creo que esta tertulia ha sido especialmente significativa para mí. Me permitiré en un minuto compartir que cuando elegí el tema, me llevó un año elegir el tema de doctorado. Y para buscar quién me iba a dirigir, me acercaba con los top de psicología mexicanos y alguno de ellos, que son muy conocidos, me decía: nosotros no estamos solos, somos 22, por esa época, 22 millones de habitantes. Aquí, por favor, no hay soledad. Y yo siempre decía, u otro me decía, no, yo solamente me ocupo de emociones positivas, ¿no? Yo decía, bueno, cuando yo estudié, cuando empecé a ver, tú decías que habías detectado 964 tesis. La primera tesis que salió de psicología fue en 1961 sobre soledad. Cuando yo terminé mi tesis de doctorado en el 99, había 1,644 referencias en SciInfo a nivel mundial. Y las 1,664 tuve el gusto de haberlas revisado. Por eso me siento muy orgullosa de haber sido en el 1999 una de las primeras psicólogas que estudió la soledad desde el punto de vista científico. Propuse un modelo que predecía la ingesta de alcohol considerando la experiencia solitaria. Y esa es la reflexión que yo quiero dejar sobre la mesa. Ahorita la tendencia, la Encuesta Nacional de Adicciones ha documentado que el inicio de adicción ha bajado de los 15 años a los 10 años. Hay niños que empiezan a tomar, hay niños que empiezan a fumar, hay niñas que tienen su debut sexual ya no a los 12, sino a los 10. Y en 1974, una de las investigadoras sobre salud sexual y reproductiva dijo que un argumento que daban las niñas de 15 años, en el 74 fue eso, decían:
yo empecé a tener relaciones porque no me quería sentir sola. Le estamos dando, y por eso dejo esta felicitación abierta como experta en soledad a esta tertulia, porque la soledad debe tener voz en este concierto de saberes y tiene que ser conocida desde la psicología, porque debemos enseñar a los papás a dejar que los niños experimenten la soledad, que estemos, seamos testigos cómo la enfrentan, cómo la resuelven, y darles elementos desde la infancia. Y nosotros somos modelos de trascender una soledad fea a una solitud creativa, para finalmente llegar a una vejez gozosa, en donde la soledad sea nuestra compañera, pero gozosa, dominada, que nos guía a la solitud, que nos va a llegar gozosamente a la trascendencia de esta vida. De verdad, felicito la selección del tema y me dio mucho gusto. Fue un privilegio compartir contigo este Melchor y con las colegas. Gracias, María. Caray, pues nos motiva a seguir con lo de la tertulia, ¿no? Porque tocamos temas que nos tocan habitualmente en los medios masivos de comunicación. Anabel, ¿algunas reflexiones finales? Gracias. Consideraría que, bueno, como comenta la doctora María Montero, es un fenómeno muy interesante, debe ser muy importante, y este espacio permite la visibilización de este factor, que yo lo consideraría como un factor que puede ser protector en algunos casos y de riesgo en otros, en el contexto en donde se ve. Y en el caso de cuando es un factor de riesgo, como también lo comentaba la doctora, es muy importante poner atención. Es decir, cómo este factor, la soledad, pudiera influir en muchos otros, incidir en la salud mental, no solamente pues en aspectos, digamos, que el deterioro específico de la salud mental, sino también ahora hemos visto la alza de la tendencia a ideación y conducta suicida, y mucho tiene que ver con esta percepción de soledad, tanto en los jóvenes, más en los jóvenes, pero también en adultos mayores y en estos grupos que también comentaba de discapacidad. Entonces hay que visibilizar este fenómeno. También como estrategias, vinculado con nuestra responsabilidad también social como institución educativa, es fomentar estos espacios de conversación como este, por ejemplo, pero también al interior de las aulas, ¿no? Con docentes, alumnos, hablarlo y también detectarlo, canalizarlo y derivarlo cuando observamos que hay un indicador de riesgo. Es importante promover estos espacios de reflexión colectiva, de vinculación, que puede ser centrado en un tema específico académico o también simplemente sobre la expresión de las emociones, y que también se vale, ¿no? Aprender a expresarnos emocionalmente en un contexto académico. Y también trabajar sobre estas estrategias resilientes, tanto en los docentes como en los alumnos. Hace unos meses trabajé con un grupo de docentes sobre estos procesos emocionales derivados de la pandemia y su incorporación a la presencialidad, por ejemplo, y hay indicadores de malestar, de desmotivación en los docentes para regresar al trabajo con el alumno, y tiene que ver también con esta sensación y percepción de que ya no se va a regresar a la misma vinculación que antes. Entonces hay que trabajar en las emociones de los docentes, porque también permean en los procesos educativos con los alumnos. Gracias, Anabel. Alejandra, ¿algunas reflexiones? Sí, yo creo que algo importante es que cuando nosotros empezamos a identificar los conceptos, empezamos a apropiarlos y de esa manera a poder identificarlos, ¿no? Yo considero que cuando nosotros conocemos alguna cuestión que nos está sucediendo, pues podemos, en la medida en que se pueda, tomar acciones al respecto. De tal forma que, reitero, yo creo que si la soledad nos ayuda, es decir, es beneficiosa para nosotros, nos hace contribuir a nuestra comunidad, etcétera, yo creo que es algo que, ¿no?, que no es negativo y que es algo muy positivo y que podríamos seguirlo realizando. Sin embargo, si justamente esta soledad viene acompañado de una serie de situaciones emocionales, como pueden ser sentimientos de tristeza, sentimientos de ansiedad, sentimientos de algún otro tipo de emociones, pues es quizá donde podemos encontrar las formas
de manejarlo de manera natural, ¿no? Creo que las emociones también hemos cambiado este concepto, no son buenas, no son malas, son situaciones muy primitivas que tenemos que nos ayudan a ajustarnos. Sin embargo, si ya no estamos sabiendo cómo enfrentarlas, es momento de quizá tener alguna alternativa. Yo creo que este tipo de programas justamente nos ayuda primero a identificar si yo me he sentido así, no sabía la definición. E incluso, como decían las colegas, si puede estar ya acompañado de una condición de salud mental que tiene que ser tratada, ¿no? Es decir, que la soledad vaya acompañada con depresión, con algunas situaciones de ansiedad, como decían, con este comportamiento complejo de autolesión y suicidio, que es ahí donde ya no es una situación tan natural y esperada y que es oportuno. Incluso yo invitaría que parte de estos programas también nos ayudan a quitar el estigma que tenemos todavía algunas definiciones como puede ser la soledad, como puede ser la salud mental. Y pues yo invitaría al público a acercarse a todas esas redes que se tienen dentro de la universidad para saber cómo afrontar esta soledad, si es que la identificamos, para saber si además, si esta soledad va acompañada de una situación de salud mental, también qué podemos hacer al respecto y empezar justamente a visibilizar estos términos que no son buenos, no son malos, simplemente todos y todas. Parte de nuestro bienestar también es esta parte del afecto, de los vínculos que podemos hacer. Y yo creo que un punto también importante es empezar a trabajar entre pares, es decir, de estudiante a estudiante. Puede ser un vínculo demasiado importante y como decía la doctora Mari, también son a veces nuestros ejemplos, nuestros modelos, que también pueden hacer esta conexión si es que nosotros lo necesitamos, ¿no? Y apoyarnos de las acciones que se tienen a la mano en la universidad, de los centros, de los programas, de las acciones comunitarias, ¿no? Que nos permiten incluso ir solos a un evento, pero no sentirnos solos porque estamos disfrutando de ese momento. Y una serie, creo que, de acciones que tenemos en la universidad desde la base muy comunitaria, desde la base del autocuidado, incluso de estos centros de atención que pueden dotarnos si es que nosotros identificamos que esta soledad ya nos está afectando nuestra vida académica, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, y quitar como ese sesgo y estigma a incluso a decirlo y a recibir atención si es necesario. Muchas gracias, Alejandra. Sí, el tema, pues como hemos visto, da para mucho. Ojalá que las personas que nos están escuchando y viendo reflexionen sobre ello, ¿no? Porque al no estar, como que son de estas cosas que dices, solamente hablamos de los temas de moda y somos tan bombardeados por los medios de comunicación del día a día y las redes sociales que cosas como esta, el tema que estamos hablando hoy, pues no están ahí en la mesa de discusión como algo que realmente tenemos que humanizar, dejar de verlo como algo estigmatizante o caer en la negación y reconocerlo como un fenómeno que ocurre en nosotros porque somos seres humanos vivos, como ya se dijo abundantemente en la tertulia. Y la obligación de las instituciones de educación superior de generar investigación original sobre el tema para el contexto cultural de nuestro país y de las diferentes áreas de nuestro país, para generar acciones de divulgación del tema como es este programa y como pueden ser pues, pláticas, diálogos, talleres de formación docente, donde se toquen estos temas, además de los temas de moda, que yo quiero aprender inteligencia artificial y ahorita me están pidiendo muchos cursos en la UNAM a nuestra dependencia, que demos cursos sobre cómo usar la inteligencia artificial en educación, está bien porque es algo importante, ¿no? Pero estas cosas son igual, inclusive yo diría, más importantes a tener en la mesa de discusión y a trabajarlas de manera colegiada. Entonces, pues, se nos termina el programa. Les agradezco muchísimo, María. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la invitación, Melchor. Sabes que siempre vas a contar conmigo en estas tertulias que enriquecen la experiencia universitaria. Anabel, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a las panelistas y, por supuesto, a la invitación. Muchas gracias. Ok, igualmente, Alejandra, también muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a las colegas. Fue un placer estar con ustedes y un honor. Muchas gracias. Así es. No estamos solos, ¿verdad? Quisiera terminar el programa con una frase de Jean-Paul Sartre que dice, si te sientes solo, cuando estás solo, estás mal acompañado. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.